amigos, muy buenos días. Bienvenidos al programa de Robert. Hoy ya estamos aquí, ¿vale? No puedo ir ahora porque yo, justamente detrás del ciclorama, que es lo que envuelve estas paredes que ven, que es de tela, en realidad, que es lo que envuelve todo el plató, justamente detrás tengo yo mi espejo con mi peine y tal para... está sonando mi móvil, es que no lo he puesto en silencio. Perdón. En casa del herrero, cuchara de palo. Ahora le quito el sonido. No paran de enviarme WhatsApp. Roberto, ¿eres tú el que me estás enviando los WhatsApp? Pues es el que ha sonado. Otra vez. Bueno, no le hagamos caso al móvil. Que digo yo que tengo mi espejo, mi peina ahí detrás del programa para peinarme antes de entrar en el programa. Pero no me ha dado tiempo porque entraba así un poco como con bulla. Pero no pasa nada. Juanlu, buenos días de nuevo. Muy buenos días. ¿Cómo me estás sacando hoy? Porque va muy poco, porque es tonto. Lo estoy... Mira, tú sabes... Sí, mi madre decía... ella le encantaba la expresión esa de yo lo flipo, pero ella no sabía decirlo, decía, Robert, es que lo fliplo en colores. Yo decía, mamá, que lo dice más, lo dice peor, es flipar, no fliplar. Pues a ella le resultaba más fácil decir fliplar. Pues yo, en honor a ella, hoy me mira un monitor y digo, Juanlu, lo estoy fliplando. ¡Qué maravilla, qué guapo! Juanlu, hoy para ti es... ¡Juernes! ¡Qué maravilla! Hombre, hemos quedado en que teníamos que presentar a nuestros dos prácticos que están hoy en el plató. Uno se llama Pablo, ¿vale? ¿Los puedo ir a saludar o no? ¿Los puedo ir a saludar? Sí. Vale. Sí, vale. No, pero ¿por qué? Porque que vayan. Ah, que vengan ellos. Venid por aquí, por favor. Se trata de... Venga, a ver, se trata de Pablo y de... Fran, veniros por aquí. Pablo y Fran. Bueno, poco a poco estamos presentando a todos los prácticos que están realizando precisamente o están trabajando a través de las prácticas que realizan desde Imagen y Sonido del Instituto La Granja. Yo creo, al menos los que han pasado por plató, están contentos con el trabajo que están realizando, aunque Pablo lleváis poco tiempo, ¿no? Sí, ya ha poquito, una semana más. Una y media, más o menos. Una semana, bueno, una semana y media ya ha dado tiempo a todo, ¿eh? Bueno, poquito a poco. Poquito a poco. ¿Qué has hecho tú, por ejemplo? Pues he estado allí en sonido y ahora estoy esta semana en cámara. Vale, y tú llevas muy poco tiempo, lo hemos dicho. Sí. Pero el tiempo que llevas, ¿te mola más el sonido? De momento, cámara. Ah, te lo pasas bien aquí, ¿eh? Es más entretenido. Qué maravilla. Lo siento, Roberto. Se siente, Roberto, está más a gusto en plató. No, porque él ha dicho, he puesto un argumento para que tú te conformes, pero en realidad es porque le molo yo. Vamos, le molo yo, quiero decir, cómo hago el programa. El programa. Bueno, tenemos a Pablo y tenemos a... Fran. Y en tu caso, ¿cómo es la cosa? ¿Prefieres realización, sonido, Por ahora plato? Prefiero realización. ¿Eh? Oh. Aquí me lo paso muy bien contigo. Sí, realización, pero... es un aburrimiento. Pero me gusta. Pero no a mí... por nada. Es un aburrimiento por las caras que tienes allí. Nada, también nos lo pasamos bien, nos reímos. ¿Pero cómo te vas a reír en realización? ¿Con quién te ríes? Con la gente y contigo también. Desde allí, porque a ti te escuchamos. Ah, claro, es que vosotros disfrutáis del programa de otra forma. Claro. Vale, pero en realidad vosotros lo que os gusta, ¿vale?, es cantar. A mí no, a él sí. A él le encanta. A mí tampoco me gusta cantar, pero lo hago. Y me lo paso pipa, ¿eh? A ver, coge el micrófono. Yo le dejo a él que canta mejor. Tú relájate, Pablo. Además, vale, mira, él te está diciendo, quédate aquí que yo te quiero como pareja. De artística. ¿Tú estás seguro de eso? Pero tenés que ir un poco hacia... Ahí está. Ahí está. Bueno, Robert, dime. Una cosa, yo creo que ya deben de saberse la canción todos. Hombre, a ver, supongo. Llevo una semana escuchándola. Pero, por favor, yo creo que te la debes saber hasta tú, Juanlu, odiándola. Ya me gusta. Ah, ya no la odias. No, este fin de semana está escuchando. Venga, a cantarla, Juanlu, tú también. Algún día quiero que vengas al plato a cantarla, Juanlu. Mismo, buen día, hoy. Tampoco tener. No. Hoy que es Juernes. Bueno. ¿Para él, para yo, cantarlo? Canto, yo no canto bien, canto una viejita desagradable. Pero... Bueno, pero hay muchos así y no pasa nada. Graban discos y todo. Yo he grabado 4 discos. Yo tengo 4 discos, ¿eh? Para vuestro entender. Vamos a hacer una prueba. Ojo. ¿Vale? Venga. Vamos a ensayar sin música. A ver qué tal. Nos están grabando hasta con el móvil. Esto es muy fuerte, ¿eh?
Después que no ¿cómo se llama el que nos está grabando? Juanma, que tú grabas, pero que te va a tocar otro día a ti, ¿eh? Vale, vamos a ello. Venga. Me tiene que refrescar la letra, ¿eh? Vale, yo digo, amor, vosotros, ¿qué haces por aquí? Vale. La fiesta terminó, dime a qué estás jugando. Vale, hasta ¿vale? ahí más o menos creemos que bien. Vale. Amor, ¿qué haces por aquí? Pablo, ¿y el otro cómo era? Iván. Pablo, Iván, os quitan el puesto. Lo siento, ya no os quiero. Afinadito. ¿O qué? Es que es muy fuerte. Es que lo de Pablo y Iván, que ya han salido aquí tropecientas mil millones de veces, no es que vayan a mejor, es que lo hace fatal. Cada vez que viene lo hace peor. Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Bueno, ahí, perdona, ahí tú tienes que afinar un poco, ha sido tú, ¿eh? Sí, tienes que tirar un poco más alto. Ya he avisado ya, ¿eh? Vale, vale, no, pero que muy bien, ¿eh? Vale. Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Dime a qué estás jugando. Vale, para arriba. No, jugando. Vamos a la prueba con música. ¡Vamos allá! El baile tenéis que seguirme a mí, ¿eh? Ofu, baila encima ya. ¡No! Hombre, a ver. No, vaya. Y ahora, aquí. Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. No, no ha servido. Quita la música. Tiene que ser más rápido. Vale. Amor, ¿qué haces por aquí? Inmediatamente. La fiesta terminó. No podéis dejar ni un segundo porque ya vais atrasado con la música. Dale. Venga. Vamos a ello. Oye, qué bien, ¿eh? Pero no, tú cada vez más para atrás. ¿Qué te crees? ¿Que no vas a salir porque no, te vayas allí, detrás? Estoy viendo allí. Vamos, a bailar. Pásame eso para atrás para el micro. Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Amor. Perdón por lo de amor. ¡Que se la sabe el tío! Yo no. ¿En serio? Hemos sumado muchos años allí ya. Muchos años. A mí me ha pillado por sorpresa. Es que lo está flipando. En serio, dame un besito. ¡Ay! ¡Ay, qué cosquilla hace la barba aquí! Hombre, es que de telonero, de telonero. Entonces tú te la sabes. Que vaya, más que está ahí. Amor, perdón por lo de amor. Dijimos se acabó y ahora los tres. ¿Qué andas buscando? Ya hace mucho, ¿eh? Por ahí está bien. La última vez, venga, Uki. Uki, gustazo es esto, de verdad. Que se sepan hasta la letra. Tú, Pablo, baila. A ver. Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Amor, perdón por lo de amor. Dijimos se acabó. ¿Qué andas buscando? ¡Ese aplauso! Oye, que se vaya yendo para Japón o China, Operación Triunfo. Perdonen que le diga. Oye, muchas gracias. Nada, enhorabuena, en serio, ¿eh? Este lo dejamos grabado, ya no sale más. Hombre, no te quepa la menor duda. Oye, enhorabuena. ¡Qué maravilla! Bueno, pues yo ahora me voy a ir porque tenemos allí Pepe Marín. Pepe, ¿tú no has escuchado cantar? Maravilloso. Hombre, por favor, ¿puedes venir un momentito? Ven, Pepe. Porque es que esto... Pepe Marín, bueno, es un profesional de los mayores que tenemos aquí, digo en cuanto a profesionalidad, no de edad, que tenemos aquí. Pepe, tú puedes pasear más tranquilo por el plato. Es que yo te estoy dejando hablar. ¿Cómo estás? Muy bien. Ponte aquí con nosotros. Oye, Pepe, aquí, vente aquí mejor. A ver. Pepe. Dime, Robert, dime. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Dichosos los ojos. Vale, porque sean dichosos. Muchos años. Yo estoy bien, ¿tú cómo me ves?
Yo te veo... que te voy a dar un botonazo. Que vas a estallar la camisa. La camisa. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Ah, que vas en los brazos. Vale. Pepe, tú nos has escuchado desde fuera. Sí, hombre. Esto ha sido riguroso directo. No, pero yo es que estaba pensando y digo, seguro que a Robert se le ha ocurrido volver a grabar. Ya grabasteis Sevillanas. Cuatro pues, discos, ah, Pepe. Claro. Pero pues, sigo con la misma voz, ¿no? Sí, perfecto. Esto es, yo soy como Camilo VI. Sí. Que siempre tendré la misma voz y el mismo físico. Él dice que no está operado. Pero Camilo VI, de físico nada. Pero él dice que no está operado de nada. Es un monstruito ahora mismo. Bueno, pues dice que es natural todo. Sí. ¿Tú cómo estás? Yo bien. Yo sí que no me he hecho nada. Natural, ni, como la vida ni misma. Ni me he maquillado siquiera, mira. Siquiera. Pues es raro en ti, ¿eh? Porque sí, yo te he dicho, Pepe no se ha maquillado. No me he maquillado. ¿Por qué? ¿Qué te no, pasa? Porque ya no tengo uno, tiene ganas de maquillar. Ay, pues a mí no me gusta eso, Pepe. Me gusta que sea siempre el mismo. Te quiero decir, si tú te has puesto siempre tu maquillaje para entrar en plató. No. Bueno, pues tú quieres venir hoy como la vida misma, natural. Oye, bien. ¿Vienes a presentarnos un libro? Sí, señor. ¿Cuál? Mi libro. Este. El libro Mosaico Flamenco, de Pepe Marín, nada más y nada menos. Viene a presentar, como acaba de comentar, su libro. ¿Nos lo cuentas todo en tan solo unos minutos, Pepe? Sí. ¿Lo que podemos encontrar en este libro? Vale. ¿No sabes lo que me alegro de verte? Sí, no sabes. Bueno, pues... Y no lo sabes tú tampoco. Bueno, pues ahora nos vamos a sentar con Pepe. Óyeme, ¿vais a seguir cantándola? No, ya. La sesión por hoy está cerrada. Ah, ya, vale. No, yo era por sumarme al trío. ¿En serio? Sí, ¿tú eres capaz de cantar conmigo, Pepe? No me lo puedo creer. Que vamos a salir en todos los zapis, tú lo sabes. ¿No? Un aplauso para el gran Pepe Marín, que en tan solo unos minutos va a estar con nosotros ahí. ¡Un aplauso! ¡Eso es! Va a estar con nosotros unos minutos presentando Mosaico Flamenco, este último libro, última publicación de Pepe, que va a ver la luz en tan solo nada, unos días. Así que quédense con nosotros, porque comenzamos el programa de Robert. Pues el programa de Robert, ya saben todos ustedes, que comienza cada mañana un poco pues dando un repaso a lo que es la actualidad local y comarcal. Pero antes tenemos que felicitar a todas las personas que hoy en concreto celebran su santoral. Nuestro gran abrazo y aplauso hoy se va para todos los Isidoros. Quedan felicitados todos los Isidoros y ahora sí comenzamos con el repaso a la actualidad informativa comentándoles que el gobierno local ha aprobado la adjudicación provisional del servicio de parques y jardines de la empresa Ingesan. Por el momento se le ha requerido la documentación del lote 1 cuya cuantía asciende a 12.200.000 euros por 5 años. Además de la mejora del servicio, contempla la subrogación de los 64 trabajadores actuales y la contratación de 5 más. El ayuntamiento ultima la contratación del servicio de parques y jardines junto al arbolado y limpieza de solares municipales. Para ello, la Junta de Gobierno local ha dado luz verde al requerimiento de documentación del lote 1 a Ingesan, que es la empresa que ha presentado la oferta más beneficiosa por un importe de algo más de 12.200.000 euros, por un periodo de 5 años con prórroga incluida. Se trata del paso previo a la adjudicación definitiva de un servicio público que incluirá mejoras a partir de mayo, ya que es el mes previsto para su entrada en vigor. El nuevo contrato incluye la subrogación de los 64 trabajadores que componen la plantilla y la contratación de 5 personas más. También incluye medidas como el corte de césped de parques y jardines cada 10 días en lugar de 22 como hasta ahora, tratamientos fitosanitarios, recogida de naranjas amargas del viario público una vez al año, además de una maquinaria más respetuosa con el medio ambiente.
Como novedad, la adjudicataria asumirá la campaña de plantación de árboles y habrá una brigada de fontanería para el mantenimiento del sistema de riego en los parques. Por otro lado, comentarles que el Área Municipal de Informática ha iniciado el desarrollo de la adaptación de la web municipal Jerez.es. Lo que pretende es adecuarla al nuevo contexto de la comunicación en Internet y también la normativa europea vigente. Este proceso ha supuesto para el Ayuntamiento acometer, en primer lugar, la migración técnica del antiguo entorno web a uno nuevo. Asimismo, se iniciará la mejora de los servicios para que la página sea más fundamental y funcional y operativa en el acceso por parte de los usuarios de los o a los servicios municipales. Por otro lado, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha recibido este martes en el Ayuntamiento a un grupo de profesores y profesoras europeos que participan junto con docentes del CEIP, el Membrillar, en el proyecto Erasmus, promoción e innovación sobre la creatividad y desarrollo de la imaginación. Este proyecto está orientado a impulsar la creatividad y el arte en la escuela. La directora del CEIP, el Membrillar, Soledad Peña, y la coordinadora del proyecto en el centro, María Dolores Bellido, han explicado a la regidora que los centros participantes impulsan y ponen en práctica actividades orientadas al objetivo del proyecto y que posteriormente las comparten con el resto de centros de Reino Unido, Turquía, Rumanía, Polonia y Grecia a través de un blog y de las redes sociales. En el marco de este programa, el profesorado visitante ha conocido a fondo nuestra ciudad con una ruta por edificios históricos como, por ejemplo, el Alcázar. Hablamos ahora sobre teatro y es que 16 años de éxito, 3.000 funciones, nada más y nada menos, y más de 1,5 millones de espectadores avalan Jamming on Tour. Precisamente llega este jueves al Villa Marta a partir de las 9:30 de la noche, dentro del ciclo cultural Carabé Sesión Golfa. Se trata de un montaje de teatro basado en la improvisación en el que el público construye el espectáculo que quiere disfrutar de manera que siempre resulta único e irrepetible. De hecho, el espectador es parte activa del show al escribir los títulos con los que los actores Joaquín Tejada, Paula Galmert, Juanma Díez y Lolo Diego idearán e interpretarán. La entrada tiene un precio único de 15 euros. Cambiamos de asunto para comentarles también que Gobierno y Junta coordinan por primera vez el dispositivo de seguridad y emergencias del Mundial de Motociclismo GP 2019. Un total de 2.600 efectivos velarán por la seguridad y la prevención de un evento en el que se registrarán más de 330.000 plazas y también desplazamientos en el primer fin de semana de mayo. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, y la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Namestre han copresidido por primera vez una reunión de coordinación del dispositivo para el Campeonato Mundial de Motociclismo Gran Premio de España. A diferencia de otros años, en esta ocasión el dispositivo de emergencia y el de seguridad se han unido con el fin de conseguir mayor eficacia. El evento, que se celebrará el primer fin de semana de mayo, contará con la presencia de más de 2.600 efectivos de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, DGT, la Unidad de Carreteras del Estado, Junta Andalucía, Diputación Provincial, Aeropuerto de Jerez, Circuito de Jerez, Bomberos, Protección Civil, 112 Emergencias y Policías Locales del Puerto de Santa María y de Jerez, 061, SAS y Cruz Roja, entre otros. La Junta de Andalucía ha previsto, junto con el Circuito de Jerez, una ampliación de las plazas de aparcamiento de tal manera que se amplían 1.000 más para motos y 1.500 para coches. Finalizamos nuestro tiempo de información haciendo referencia al deporte y es que la tercera edición del Open de Andalucía Indeso de Mountain Bike reunirá el próximo domingo en el Parque de las Aguilillas de Estella del Marqués a 300 ciclistas de varias categorías, como les digo, el próximo domingo. El circuito donde se desarrollará el mismo, que fue sede del Open de España, tendrá 4 kilómetros y 5 zonas técnicas. Avalado por la Federación Andaluza de Ciclismo, el Parque de las Aguilillas de Estella del Marqués acogerá este domingo la tercera edición del Open de Andalucía de Mountain Bike Indeso, organizada por el Club Ciclista Mountain Bike Indeso Jerez, con la colaboración del Ayuntamiento. También quiero agradecer el trabajo que están haciendo en las Aguilillas, porque con este evento de nivel
que vamos a tener el fin de semana en la ciudad, pues también conseguimos poner en valor ese espacio que tenemos en la ciudad, muy cerquita del casco urbano, y que ellos están pues trabajando para que el domingo los ciclistas se lo encuentren en las mejores condiciones. Este evento, muy esperado por los más de 300 ciclistas que participarán, comenzará a las 10 de la mañana y se disputará en las categorías masculinas y femeninas de BTT Sub-23, Junior, Cadete, Master 30, 40 y 50, 60, además de las escuelas y élite. Como se hizo en el pasado Open de España, celebrado aquí, se volverá a apostar por un circuito de 4 kilómetros con 5 zonas muy técnicas. Es un circuito bastante atractivo. Cuando se hizo el Open de España, Carlos Coloma dijo que era uno de los circuitos que más había divertido corriendo en él. Eso de un olímpico es algo bastante de agradecer por su parte. Bueno, Andalucía es la que más ciclistas tiene de toda España, la que más ciclistas de BTT tiene de toda España y la que más niños de escuela tiene de toda España. Pues, por tanto, esta prueba tiene garantizado mucho BTT, mucho niño, y donde disfrutaremos y disfrutarán de ese parque. Aunque existe previsión de agua para el día de la celebración de la prueba, Las Aguilillas es un parque con buen drenaje y, por tanto, la lluvia no será, en principio, un gran inconveniente. Hablamos sobre ciclismo y hablamos sobre deportes, y también tenemos que hacer referencia a nuestra sección de gimnasia diaria, que ya saben todos ustedes, nos llega por parte al programa de Robert de la Asociación Deportiva QDAM. Con ello nos quedamos. Buenos días, vamos a realizar ejercicios para personas de la tercera edad, ¿vale? Y vamos a comenzar con ejercicios para el cuello. Nuestra mano derecha nos las vamos a colocar en la cabecita, los dedos como si nos quisiéramos tocar la oreja, y giramos para el lado derecho. Uno, volvemos. Dos, tres, cuatro, volvemos. Cinco, seis, 7, 8, 9, vamos con la última, 10. Muy bien, cambiamos de mano, mano izquierda, brazo izquierdo. Mismo, 1, volvemos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos con la última, y 10. Muy bien. Ahora las manos nos las vamos a colocar detrás de la nuca. Muy bien. Y ahora mentón hacia abajo. 1, miramos hacia arriba. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos con la última, y 10. Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar los hombros. Nos vamos a colocar los brazos y las manos en forma de avión y vamos a abrir lateral. Muy bien. 1, cerramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y última, 10. Muy bien. Igualmente nos vamos a quedar aquí en avión y vamos a flexionar los codos. Muy bien. 1 y 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, y 10. En la misma posición vamos a flexionar nuestros codos, las manos nos vamos a tocar los hombros y vamos a rotar los hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos con la última, y 10. Muy bien, bajamos los bracitos, muy bien. Vamos a trabajar la articulación de los dedos, manos colocadas al frente y como si estuviéramos tocando el piano. Muy bien, trabaja la articulación de los dedos, las manos, la movilidad. Muy bien. Ahora como si estuviéramos arañando. Y soltamos. Arañamos, soltamos. 3, 4, 5, 6, 7, muy bien. 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a trabajar las caderas. Muy bien, apertura de piernas, ambos lados. 1, 2, los brazos, las manos en tus piernas, 3, 4, cerramos, 5, 6, 7, muy bien, 8, 9, vamos con la última y 10. Muy bien, vamos a trabajar la flexión y extensión de nuestras rodillas, piernas juntas y vamos a extender nuestras rodillas a la misma vez hacia adelante. 1, bajamos, 2, 3, volvemos. 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, venga, vámonos con la última, y 10. Muy bien, vamos a trabajar ahora la flexión de nuestro tronco con coordinación. La mano derecha la vamos a levantar, muy bien, y con la mano, una vez que nos inclinamos, tenemos que tocar nuestra tibia, muy bien, bajamos y muy bien, subimos, venga, 2, bajamos, muy bien, subimos, 3, cuatro, cinco, seis, muy bien, siete, ocho, muy bien, nueve y última, 10. Muy bien. Y ahora vamos con el brazo contrario. Brazo izquierda, pierna contraria. Muy bien. 1, 2, 3, subimos, 4, 5,
6, muy bien. 7, 8, 9, vamos con la última, y 10. Muy bien, bajamos los brazos, relajamos nuestros brazos, dejamos caer nuestros hombros y vamos a hacer ejercicios de tobillos para ganar mayor flexibilidad y movilidad en los tobillos. Muy bien, empezamos con la pierna derecha, levantamos el pie derecho y flexionamos hacia atrás y extendemos. Muy bien, 2, bajamos, 3, 4, 5, bajamos la pierna derecha, terminamos con el pie contrario, muy bien, 1, 2, 3, 4 y 5, bajamos pierna y hasta aquí el ejercicio trabajado para la tercera para personas de la tercera edad y muchísimas gracias. Gracias a todos los colaboradores que están pasando por el programa de Robert y bueno, pues ofreciendo esta sección de gimnasia diaria. Son unos ejercicios básicos y además, como siempre digo, dirigidos a personas ya de cierta edad, que eso para nada incumbe a Pepe Marín. Pepe, buenos días. Buenos días. Tú haz como si no hubieses escuchado nada. Hay dos términos que utilizas con mucha frecuencia y eso yo cuando... Sí, Pepe, enséñame. Porque, hombre, yo siempre lo digo, lo llevo a gala. Pepe, a él no le gusta mucho que lo haga referencia a ello, pero yo lo tengo que decir. Mi gran maestro dentro de los medios de comunicación fue en su día Pepe Marín, que fue el que me enseñó a mí. El bueno, pues... Debes olvidarlo. ¿Siempre? Siempre. Bueno, pues... Pero eso es yo eso lo, se, siempre no, lo, es que lo digo cuando somos, vengo de un vídeo. Somos latiguillos que cogemos y al final son pequeños vicios que tienes en el... Y además que se dice muchas veces. Sí, claro. Porque es como una muleta. Claro, claro, completamente. Pepe, y yo siempre que vengo de un vídeo digo, bueno, pues... Bueno, pues... Entonces yo, cuando a partir de ahora, cuando venga un vídeo, continuamos adelante. Claro, claro, claro. Uy, Pepe, ¿por qué no viene todos los días, Pepe? ¿En serio? Directamente. Pepe, estoy muy contento. Es como, muchas gracias. De tenerte en el programa. Es cuando dice un locutor o locutora a un posible entrevistado, voy a hacerle una pregunta. Hombre, lógicamente. Hágale la pregunta y déjese ya de rollo, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo recuerdo, fíjate, Pepe, cuando estuvimos cerca de un año en ese curso, yo recuerdo que eso no lo comentabas tú también. Muy asiduamente. Le voy a preguntar... No, pregunte. Claro, eso chirría un poco. Completamente. O tengo aquí una cuestión... Nada. Bueno, también, Pepe, queda muy... Ya muy pasado... Eso de, por ejemplo, y valga la redundancia, en vez de decir la hora directamente, eso de pasan 5 minutos de las 3 de la tarde. Y usted las 3 y 5, ¿no? Eso de, tampoco, ¿no, Pepe? Hay cosas que... Queda obsoleto. Sí. Muchas cosas. Pepe, yo estoy, te decía, muy contento de tenerte en el programa. Sé que me sigues. Sí, sé, claro, que te lo pasas pipa con el programa. Sí. Y que tu señora también. Lo que ocurre es que tu señora, de vez en cuando dice, no quiero ponerme de frente a la pantalla del televisor, vaya a ser que Robert me deje tuerto de un ojo con un botón. Pues le mando un besito muy fuerte también a tu señora, Pepe. Pepe Marín viene hoy al programa porque presenta ya su quinta publicación, que es esta que tengo en las manos y que hemos mostrado anteriormente, cuyo título es Mosaico Flamenco. Pepe, ¿qué encontramos en esta publicación? Son vivencias tuyas. Sí, pero yo no he inventado absolutamente nada, o casi nada. Hombre, la invención mía sí existe... Sencillamente porque he aglutinado o he unido una serie de trabajos que he realizado, tanto en Radio Popular, aquí en Onda Jerez, en las Peñas Flamencas, en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, en definitiva todos esos actos, ya sean homenajes, ya sean pregones, ya sean exaltaciones, pues todo va ahí metido.
No todo, sino una gran parte de ello va ahí metido. Que yo no pensaba jamás en publicarlo, porque, bueno, son trabajos que yo he ido haciendo y están hechos, no existía el ordenador todavía. ¿Aún? Estarían hechos a mano, ¿no? No, a máquina de escribir. Fíjate que nosotros decíamos siempre, Pepe, en redacción, porque ya teníamos todos ordenadores, sí. Pero Luis Aguilar seguía con su máquina de escribir. Y yo decía, Luis, ¿por qué no coges un ordenador? ¡Mira tú! ¡Tú que eres muy listo! Con todo el arte del mundo. Pues un saludo a Luis Aguilar también. Sí, es verdad. Pues, ¿cómo está? ¿Bien? Bien. Hablo mucho con él. Por las redes sociales y también por WhatsApp. Tú sabes que él, cuelgo a lo mejor alguna foto en la red social y él me la comenta. ¡Ay, Robert, qué contento estoy! ¡Qué bien te veo! Un gran profesional. Tú. ¿Pero vive aquí en Jerez? Sí. No donde sé. Siempre. Sí, donde siempre. Él me comenta la foto muy bien, ¿eh? Uh-huh. Robert, me encanta verte, qué bien está. No sé cuánto te sigo en la tele. Eres un gran profesional. Y ahora me escribe directamente por el WhatsApp. Ajá. ¡Mira tú! ¡Que estamos vistos con la foto! Las cosas de Luis. Claro, para el público, digamos, él tiene su argumento, pero luego, personalmente, para ti. Con Luis... Te tienes que reír mucho. Para ti. Y está fantástico, ¿eh? Dale recuerdos cuando lo veas. Se lo daré, no, de tu parte. ¿Sabes qué pasa, Pepe? Que está negado totalmente porque lo he invitado 200.000 millones de veces a que venga al programa porque me encantaría hablar con él. Pero no quiere. No quiere. No quiere nada con los medios. Está totalmente retirado. Bueno, es una actitud. Decisión particular, claro. Claro. Uh-huh. No es tu caso, Pepe. No, quiero decir que tú sigues ligado de una forma u otra, sigues ligado a los medios. Hombre, cada vez menos, cada vez con menos intensidad. Lo que ocurre es que siempre hay alguien que te llama por teléfono y te dice, oye, ¿por qué? Mira, que queremos contar contigo para... Por ejemplo, yo hace ya 3 o 4 años dejé de ir a Sevilla, a la Real Maestranza, para presentar el concurso de enganches. Y este año me llamaron, oye, que queremos contar contigo, que llevas 2 años sin venir o 3 años. Y es cierto, porque cuando me han llamado yo estaba con otras cosas y no podía. Uh-huh. Y entonces voy el día 5 a... ¿Vas a ir? Voy a ir. Bueno, qué alegría me das. El domingo día 5, primero de feria de Sevilla, y voy. Después me llama un amigo de Utrera, oye, que vamos a hacer un... A Villalón le vamos a hacer un homenaje, y queremos contar contigo. Como son amigos... Bueno, pues eso está bien, Pepe, está bien. Sobre todo, verás, sobre todo porque estos, aunque sean amigos, saben y son conscientes, eso pasa como a la hora de venir al programa. Yo quiero que vengas porque veo que estás en plenas facultades, que, bueno, tienes una trayectoria maravillosa, más o menos. Ten cuidado. Pero que se te va la olla de vez en cuando. No escarbe mucho. Y bueno, a mí personalmente y particularmente, tú lo sabes, Pepe, me encanta tenerte en el programa. Lo que sí me gustaría es darte una sección semanal, pero sé que sería demasiado. Pero bueno, lo importante es lo que decíamos anteriormente. Yo cuando vine la última vez, que fue la presentación de un disco... No, cuando vine la última vez fue con María Vargas. Totalmente, es cierto. La última vez. Es cierto. Y te dije, digo, cuando tenga algo yo vengo a verte. Uh-huh. Y ahora tengo esto, pues he venido. De todas formas te digo una cosa, Pepe. Para mí y cualquier profesional de los medios aquí en Jerez, al menos en Jerez, es un privilegio... Te lo digo en serio, que no, ahora no te estoy dorando la píldora, ni mucho menos. Para mí es un auténtico privilegio, o sería, contar contigo en el programa con una sección semanal. Lo que pasa es que yo sé y me consta que, bueno, sería para ti particularmente un estropicio tener que venir toda la semana al programa. Pero yo lo estaría flipando en colores. Yo te agradezco enormemente tu invitación, pero no puedo comprometerme a nada. Lo sé. No, si por eso no te lo... Claro, si por eso no te lo he brindado, ni te lo he comentado, ni te lo he dicho, porque sé que bueno, de vez en cuando puede venir, pero la obligación de tener que hacerlo todas las semanas, pues sería demasiado porque tú tienes muchas cosas que hacer al margen. No. Oye, necesitaría que alguien le trajese agua, Pepe. Sí, ya tengo aquí, ¿no? ¿Tienes? Sí, tengo un poco. Vamos, que tiene. Sí. Medio buche, ¿no?
Pepe, buche entero. Un buche entero. Volvemos a Mosaico Flamenco. Eso es. ¿Vale? Que es, como que yo he venido a presentar mi libro. ¿Vengo a hablar de mi libro o qué? ¿O qué? Es que a nosotros, tú sabes, Pepe, que siempre se nos va. Sí. Nos vamos por los cerros de Úbeda, pero eso es porque estamos a gusto. Siempre, siempre. Pepe, esta publicación, que sí, es la quinta, yo he hecho anteriormente, recuerden que la pueden encontrar, entre otras librerías, en La Luna Nueva. Sí. Y es una publicación que tú tenías guardada, sí, en escritos y en tu corazón, sí, vivencias que ni por asomo tú pensabas que iban a salir en un... No, la verdad es que ha sido Juan Félix Bellido, el responsable de Peripecias Libros. Gracias, Robert. Jorge, soy estoy yo. Estoy mirando al cielo. Jorge está siempre vendiendo. Que Jorge está en el libro también, ¿sabes? Ahí... Hay un Jorge. Hay un trozo que habla de él, de unas posiciones suyas y eso. Sí. ¿Pero me estás hablando en serio, Pepe? Que sí, ¿por qué no? Pero Jorge, un momentito, Pepe, con tu permiso. ¿En serio? Ven un momentito, Jorge. Cógete el micrófono. Hombre, a ver, estamos hablando de él. Que sí. Claro, claro. Siéntate al lado de Pepe. Sí, de verdad. En serio. Sí. Pero corre. A ver, no vengas paseando por el plató. Coge el micrófono. Jorge Arroyo. Oye, me tengo yo que enterar por Pepe Marín. Primero, que apareces en el libro. Y segundo, que tú has hecho una exposición. No, bueno, se lo comento yo. No, coméntalo tú. El padre de la criatura. Trabajé con él antes, hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en el periódico. Sí. Entonces, él era mi redactor, el que escribía las crónicas, y yo le facilitaba las fotografías de flamenco. Y en el 2002, por ahí, hice una exposición. Hice una exposición de flamenco, que la tiene el CAF, la tiene, para Junta Andalucía, el Centro Andaluz de Flamenco, y él fue mi padrino, digamos, el que me hizo el texto que viene ahí en el libro, vamos. Bueno, qué maravilla, esto yo no sabía absolutamente nada de ello. Fue en el 2002, no que la exposición la haya hecho ahora, que va para nada, vale, en el 2002, y esa exposición pues... Estuvo por Málaga, sí, por España, por fuera de porque Europa, esa, mucho, la muestra que propicia el Centro Andaluz, sí, de Documentación del Flamenco, después hace un itinerario. Fíjate que conociéndoos como os conozco, os admiro los dos, qué gustazo, Pepe, trabajar con una persona como Jorge, y Jorge, digo lo mismo, de trabajar con Pepe Marín, ¿no? Oh, qué buen tándem hicisteis en aquel momento. Yo, por mi parte, yo aprendí mucho de él. La verdad es que yo me he llevado siempre muy bien, y sigo llevándome muy bien. Lo que pasa es que ahora nos vemos muy poco. Claro, lógicamente. Pero hubo una época en que sí. Que nos veíamos todos los fines de semana. En el periódico, yo estaba en el periódico y toda esa cosa, pues bueno. Y era muy fácil trabajar con él, ¿eh? Muy fácil. Mira, trabajar con Pepe es facilísimo. Es muy fácil. Ha dicho, Pepe ha comentado, yo me he llevado muy bien y me llevo muy bien con Jorge. De todas formas, Pepe, contigo es muy difícil llevarse mal. Digo no contigo, sé, como digo con Jorge también. No, siempre habrá alguien que... No. Hombre, claro, a ver, de todo hay en la viña del Señor. Claro. Yo me llevo bien con todo el mundo hasta que dejo de hacerlo. Pero eso es normal, quiero decir. Si no, no seríamos humanos. Que todo lo que hagas va a gustar a todo el mundo. Claro, si no, no seríamos humanos. Lógico. Oye, pues qué grata sorpresa me he llevado. Bueno, me alegro. Que voy a seguir, te dejo aquí hablando de tu libro, Pepe. Me alegro mucho. Además, Jorge es una persona Jorge. Que a mí me encanta, oye, me encanta que esté todo el equipo, pero a Jorge es que yo lo quiero de una forma especial, porque además de hacer su trabajo fabulosamente bien, maravillosamente, cuando está en plató está muy pendiente de mí, y eso lo valoro mucho. He dicho, ¿alguien le puede acercar agua a Pepe? ¿Le ha faltado tiempo a Jorge? Y eso es de valorar. Muchas gracias, Jorge. Jorge, muchas gracias. Y enhorabuena, ¿eh? Gracias, tío. Fíjate que hablando de trabajo, Pepe, a lo largo de tu trayectoria, con cuantísimas personas, jóvenes, de más edad, más incluso en edad casi no joven, sino infantil, has tenido la oportunidad de trabajar, Pepe. Incluso infantiles. Por eso he dicho que incluso en edad infantil. Mira, me acuerdo que en las hermandades del trabajo, que tenía su sede antes en la plaza, bueno, al final de la calle Évora. Sí. No, Évora tampoco. ¿Medina? No, olvídate, ya te lo diré porque vale. A veces hay cambio. Ahí se hacía un programa, se llamaba...
cesta, algo como cesta y punto, que tú no lo has visto en televisión porque tú no tienes edad. Joven. Entonces hacíamos aquí una especie de réplica de ese programa y ahí eran chicos estudiantes muy pequeños, muy jóvenes. Jóvenes. Pues hice un Belén viviente en la plaza del Progreso. Un Belén viviente con niños, ahí teníamos tan pequeño que era un niño de Jesús que estaba. Imagínate, pues casi un bebé. O sea, sí, la bonita. Es decir, que con niños también he luchado y he batallado. ¿Qué te ha quedado por hacer, Pepe? Que no hayas hecho y que te hubiese encantado. Bueno, voy a explicarte un poco una cosita. Sí. Yo en los medios prácticamente he hecho todo. He hecho televisión, he hecho radio, he hecho prensa. Teatro. Teatro. Cine. Teatro, cine, tal, no sé cuánto. Y hubo una cosa que intenté hacer y lo inicié, que es el doblaje. El doblaje de cine. ¿De cine? Que lo intenté en Sevilla hace ya años. Pero era casi imposible de llevarlo adelante, porque en Sevilla hay una especie de escuela dedicada a ese trabajo. Entonces, lógicamente, Alta Frecuencia, que era la empresa que grababa... La conozco perfectamente. Claro, sí. Pues le era más cómodo localizar a un elemento que tenía allí a mano y no llamarme a mí a Jerez para tener que ir a trasladarte y tal. Entonces ese lo rechacé. Hice un curso para eso e intervine en dos o tres películas que después dieron por Canal Sur, porque hubo una época en la que Canal Sur se surtía de su propio cine, no hecho por él, sino películas compradas, pero que después le ponía la voz y la daba. Y la emitían ellos. Lo que pasa es que eran películas no porno, pero sí... Subidas de tono. A mí me encantan esas películas, Pepe. Sí, porque no llega a ser el porno duro, sino que como que se deja entrever las cosas. Eróticas. Y eso, claro, y eso, Pepe... ¡Eso es morbo! Pues fueron varias, y ya hasta que lo dejé, digo, no, a Paco, a Luis, no vi de la Cueva, mira, que es que venir para poner a lo mejor, eso se graban por frases, sí. Es muy cómodo. Pero venir para hacer dos frases no me compensa tampoco. Claro, compensa. Y después cobraba... Compensaba, no sé, menos todavía. Claro, pagabas autopista de ida y de vuelta. Nada. Lo sirvió por lo comido, como se suele decir. Sí, no, eso no cuajó. No cuajó. Lo único que he intentado... Que bueno, no pues cuajó. Yo creo que es lo único, Pepe. Yo creo que sí. Al menos de comunicación. Sí. De comunicación. Pepe, volvemos a Mosaico Flamenco. Venga. Me has dicho, ¿no te puedo decir, Robert, la cantidad de artistas que aparecen en el libro porque son innumerables? Y es cierto. Son ¿Y alguno que tú destaques así? Hombre, si voy a decir el nombre de uno o de una, el otro... Bueno, pues que se den todos por mencionados. Todos, absolutamente todos. Ahí hay referencias de cantaores, cantaoras, guitarristas, bailadores, bailadoras, desde hace 50 años o más. Madre mía, eso es historia. Y entonces, sí, precisamente por eso Juan Félix Bellido quiso editarlo. Yo le dije, mira, pero si son cosas que ya han pasado, fueron exaltaciones, fueron pregones, fueron entrevistas, que ya han pasado, y dice, bueno, pues ahí queda todo recogido. Y cuando alguien necesite a lo mejor un dato de referido a... A terremoto, a Tío Borrico, a La Paquera, a cualquiera de ellos, a Paco Cepero, a Parrilla, a José Mercea, a cualquiera, pues ahí lo puede encontrar. Bueno, pues ahí está, como además ellos han sido los responsables, pues ahí está, yo me he encontrado con... Ese trabajo lo tenía hecho, y ahora lo editan y le ponen un disco, una portada tan bonita que la ha hecho mi hijo, ¿Ah, sí? Mi hijo Álvaro. La portada, vamos a mostrar la portada de nuevo... Porque es una guitarra. Una guitarra. A ver si podemos ver la portada del libro.
Oye, que no sabía yo que tenías un hijo tan artista. ¿Tú mi hijo, diseñador profesional, lleva muchos años con esto y ha hecho ya muchas portadas y contraportadas para discos. Ahí la estamos viendo. Uh-huh. Oye, me encanta la portada, ¿eh? Uh-huh. Es como un mosaico. Cierto, un mosaico. Ya lo dice el título del libro. Para ponerle el título estuvimos buscando qué le ponemos. Y surgió de pronto ese. Bueno, pues. Okay, es que en realidad es como un mosaico, porque hay absolutamente de todo. De todo. Como si dice rompecabezas. Completamente. Pero rompecabezas como que no pega mucho. No, tampoco. Pero no, y sobre todo yo. No lo he dicho con esa intención, jefe. No lo he dicho con esa intención, Pepe. Pepe. Dime, Robert. Es un placer. Muchas gracias. Como siempre, igualmente. Haber contado contigo en el programa. Me encantaría que vinieses más a menudo. Así que, oye, sácate tarea. No para todos los días, pero yo qué sé, cada semanita. Te sacan una tarea y dices, Robert, que voy a ir a explicarla. Y te vienes y ya está. Sé que ahora llega una. A ver. Sé que ahora llega una temporada que a ti tampoco te mola mucho, que es el calor, y tú prefieres estar tranquilito en casa. Yo no quiero playa. Y yo nada más que quiero enseñar las carnes, Pepe. ¡Qué me gusta! A mí la gente me dice, porque claro, como pongo tantas fotos en bañador, pidiendo verano en Facebook, me dice la gente, ¿tú qué vives en bañador? Digo, no. Yo en casa vivo como Dios me trajo al mundo, sin bañador siquiera. Oye, hay una cosa que quiero exponerte. En esa especie de póster de anuncio donde aparecen rostros de en gente, la cabecera del programa, la cabecera del programa, sí. Que gente que ha pasado por ahí. Por aquí, por el programa. Mucha gente. Yo estoy buscando y no estoy yo por ahí. ¿No estás tú? Bueno, eso va a pasar hasta que yo le diga a David Monge, porque ahora no vamos a hacer la fotografía. Ahora me voy a hacer una foto con Pepe. Se la voy a pasar a David Monge. Y David, si me estás escuchando, quiero que incluyas en la cabecera del programa la fotografía con Pepe Marín. ¿Perdona? Que el programa de Robert y Pepe Marín no es nada. El programa. He estado mirando muchas veces y digo, mira este. Y mira que salen artistas. Mira que salen. Porque mira que han salen. Pasado por aquí cientos y cientos y cientos. Sí. Me voy a hacer la foto ahora contigo. Y se la paso, vamos, que se la paso a David Monge, como Robert que me llamo. Y cuando la ponga, te llamo. Pepe, que ya esta es la cabecera del programa. Vale. Pepe, vale. Te quiero mucho. Y yo te adoro. Te quiero mucho. Me sigas. Sí, te sigo. Y cuando veas que yo meto la pata, como con el bueno que es, quiero que me lo digas. Vale. Quiero que me lo digas. Es un placer, como siempre, contar en el programa Robert con la presencia de este gran profesional número uno de los medios, al menos aquí en Jerez, la provincia y la comarca, que responde al nombre de Pepe Marín, que hoy precisamente ha venido a presentarnos esta quinta publicación que responde a Mosaico Flamenco. Pepe, muchas gracias. Gracias, Robert. Oye, cuídate, por favor. Vale. Hacemos un alto en el camino ahora, repasamos los escaparates y volvemos de inmediato en el programa de Robert. Hasta ahora.